Ya les adelantaba que íbamos a estar conversando sobre un proyecto que tiene que ver con la presencia de la mujer nuevamente en el ámbito de la ciencia y la tecnología. La pasada semana hubo un evento muy interesante en el Hotel Real Plaza. Allí me encontré con él y me decía, tengo un proyecto que va con el Media Lab y habla justamente sobre las mujeres, sobre el ámbito digital. Y es un punto importante tomando en cuenta que desde nuestro estado se están levantando diferentes propuestas en relación con las startups y con el hecho de que se puedan reconocer a aquellas mujeres que están trabajando desde el trasfondo, desde otros espacios que no son los visibles con temas de tecnología e innovando desde sus diferentes lugares. Kelly se encuentra junto a nosotros para invitarles con la información adecuada para este taller. Querida, bienvenida, gracias por estar acá. Muchas gracias. Te agradezco. Una startup tardes. Prácticamente pareces, ¿no? Algo así. De Sonandes a Media Lab, especializada en el asunto. Bueno, sí, este año me toca dirigir el Media Lab del Centro Cultural de España. He sido usuaria desde el año 2012 de los servicios que otorga el centro. Y como usuaria siempre me he vinculado al Media Lab de primera línea, entonces siento que ha habido como un momento muy marcado por los chicos a cargo de y apuntando con, bueno, hacia sus intereses, así que en este año va a ser la revancha. y porque están pasando muchas cosas en términos de tecnología, pero sobre todo hay una brecha de género que es profundamente visible. Claro. Tenemos el de cada 10 trabajadores en tecnología, 0,07% somos mujeres. Y es uno de los campos que más remuneración está dando a las nuevas generaciones. Además, si vamos a entender que desde ahí empezamos a visualizar y como perfilar el futuro, pues no podemos quedar por fuera de esto. Sin ¿no? duda, genial. Te iba a preguntar específicamente antes de entrar con el taller, muy rápidamente, ¿qué es lo que hace el Media Lab? Para las personas que un poco olvidaron. El Media Lab es un laboratorio de nuevos medios. Dentro de todos los centros culturales, que son 10 y algo, no recuerdo bien, solamente 5 centros culturales de todo el programa de AICIT tienen este Media Lab. Entonces, la intención es generar un espacio que contribuya, que sirva de puente entre las nuevas tecnologías y los emprendimientos ciudadanos. En un principio, el Media Lab estaba como muy focalizado a la línea de arte y nuevas tecnologías. Este año hemos dado un giro y queremos hablar de nuevas tecnologías para la innovación social. Cruzar especialidades, perfiles y trabajar en torno a situaciones conflictivas, necesidades de la comunidad. Entonces, la invitación de todos los programas del Media Lab es bastante abierta con la población. Tenemos programas específicos para niños, para mujeres, el que vamos a hablar, para adolescentes. Hay toda una línea que el mismo Estado ha propuesto este año, que son las CUAS, que son estas computadoras que están entrando a todas las unidades educativas, y queremos generar un acompañamiento. Entonces, estamos trabajando en varios niveles, así genial. Que todos los usuarios, personas que tengan dudas respecto al Media Lab, porque sí es como un fantasma, es como una cosa ahí que no se termina. Sí, es que nuevos medios puede ser desde la misma pantalla que aparece en la persona que tiene un auto de último modelo, hasta tu computadora con CPU y todo lo que consideras como computadora en el sentido más tradicional. Nuevos medios todavía no es un concepto que pueda agrupar lo que creemos que es, ¿no? Es como que nos queda grande en cierta medida. Sí, tienes razón, pero creo que aquí el asunto, lo poderoso de esto es empezar a apropiarnos de eso. Claro, saber que puedes entrar a él y conocerlo. Exacto. ¿Qué va a pasar con este taller? Este taller, bueno, es un programa que vengo a presentar. Se llama Mujeres y Ciencia y empieza con un taller del 20 al 24, donde vamos a tener a 5 expositoras de alta calidad, de alto nivel. Está Alison Silva, está Daniela García, Susana Villegas, Alina Santander, Valeria Aliaga. Tenemos desde perfiles que están trabajando con la NASA, como el caso de Alina Santander, Susana Villegas, que está especializada en el diseño 3D, Alison Silva, que trabaja con emprendimiento, bueno, y cada una tiene un área. Estamos yendo desde la economía, el diseño de aplicaciones, campamentos, cuestiones más vinculadas con el videojuego, otro tanto, como ya había dicho, de la NASA. Esta es como la patada inicial con la que queremos generar como un gran abanico y darle espacio a esas chicas que están liderando este movimiento dentro de nuestro país, ¿no? Este va a ser el primer momento y lo acompañan, o sea, acompaña al programa 5 módulos,
los tres primeros dedicados a los videojuegos. Estamos trabajando muy de la mano con la Asociación Boliviana de Videojuegos. Tienen varias charlas, ¿no? En el mes de mayo. Además de tener todas estas charlas, van a ser los que impulsan estos tres primeros módulos, que de pronto son los más pesados, los más así... Es toda una línea narrativa. Entonces, el grupo que empieza con los módulos, la intención es que aterrice en un producto, en un perfil, y que trabajemos sobre temas que nos convocan a las mujeres, ¿no? Que hay una larga lista, que hay que empezar a explorar. O sea, ya tenemos una agenda, ahora hay que trabajar sobre esa agenda. Y hacerlo fático. ¿Cuántas personas pueden participar, Geli? Y el dato más importante, ¿se va a lanzar la convocatoria? ¿Cómo va a ser la presentación? La convocatoria para el taller está ya en nuestras redes sociales. Pueden pasar por el centro si quieren inscribirse igualmente. Está abierta hasta el lunes 6. Yo quiero decirles a todas las que están escuchando que no tengan miedo, que se acerquen al espacio, que asistan. O sea, yo creo que el primer paso es romper el miedo y animarnos, porque siempre ha sido un tema muy de los hombres y creo que ya ni siquiera podemos hablar de bando y bando. O sea, como sociedad tenemos esta obligación de entrar a los nuevos lenguajes. Entonces, las el lunes esperamos. 20 cierra la inscripción. Hemos puesto así como lo más benévolo. El lunes 20 hasta las 6 de la tarde pueden inscribirse, por favor. Genial. Pasen todos. Más o menos hasta 30, 25. Tenemos un cupo para 30 personas. 30 personas, tomando en cuenta el espacio del lugar, digamos, ¿no? El espacio del centro, perdón. Exactamente. Va a ser muy interesante porque además de que ellas nos dan una charla, vamos a generar un pequeño taller, vamos a entrar un poco dentro de sus campos de trabajo y como vienen de disciplinas tan diversas, nos va a abrir mucho, digamos, el paraguas claro, de las posibilidades. Se enriquece, genial. Esta es una de las tantas que va a abarcar el Media Lab. Yo te agradezco mucho que te hayas venido. Lo importante es que el público se sienta que está como que... ya llamado, que está como que vinculado con ello, en el caso de las mujeres. El Centro Cultural se encuentra en la plaza, cerca de la Plaza Camacho, a una media cuadrita. Allí pueden llegar en cualquier horario, ¿verdad, Geli? ¿Contigo directamente? Sí, estamos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche atendiendo. Estamos en la Camacho Casi Bueno, 1484. Acérquense, participen. Todos los contenidos del CELP y del Media Lab son de libre acceso. No cobramos por nada nuestras actividades. Sí. Consideramos que todos son beneficiarios de estos programas, así que la invitación está abierta y te agradezco una vez más por brindarnos el espacio. Lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Te agradezco mucho y bien que resaltes el hecho de que el Centro Cultural no cobra absolutamente ninguna actividad, porque todo lo que haces con el objetivo, evidentemente, de llegar a la mayor población posible. Y también les recordamos que van a haber varias actividades, no le voy a preguntar a Geli ahora porque el tiempo se me acaba, por la larga noche de museos que vamos a estar compartiendo. Mañana viernes será nuestro programa especial para hablar de actividades interesantes que hemos recogido de nuestra larga agenda. Y bueno, pues también le invitamos a que pueda llegarse hasta el Centro Cultural de España, que es La Paz. Gracias, Geli, querida. Te agradezco. Muy bien. Vamos a esperar fotos de la realización del taller. Eso sería interesante. Claro que sí. Cuando se esté haciendo, para ya ver pues las caras de las nuevas, de las próximas. Genial. Gracias. Hacemos una pausa más y a la vuelta nos despedimos. No se nos vaya.